Felipe II moría en el año 1598. La situación de España en ese momento era en extremo delicada. La política internacional, en su empeño de convertir a España en la salvaguarda del catolicismo europeo frente al protestantismo, había conducido a nuestro país a una tensión muy dura de sobrellevar. En los últimos tiempos del reinado de Felipe II, se propagó la frase: si el rey no acaba, el reino acaba. Ciertamente hacía falta un golpe de timón en la política española, asfixiada ante las ideas un tanto mesiánicas de Felipe II. Felipe III recibió de su padre la instrucción de que la prioridad básica de su gobierno debería ser la defensa de la religión católica. Felipe III nunca supo gobernar. Sus capacidades como rey fueron muy limitadas. Más que por la labor de gobierno, se interesaba por la música, tocaba la viola, la caza mayor, los naipes y los toros. En su doloroso lecho de muerte ya lo había augurado Felipe II. Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos. Lo cierto fue que las previsiones fatales del rey prudente se cumplieron. Muy pronto, Felipe III dejó el poder en manos de su valido, el duque de Lerma. El fenómeno del valimiento era nuevo en el siglo XVII, derivado de la trascendencia política que adquirieron los secretarios de los reyes. Antecedentes de los validos fueron, en el siglo XVI, personajes como el príncipe de Éboli o Antonio Pérez. Francisco Gómez de Sandoval, el duque de Lerma, fue un político pragmático que utilizó el poder en beneficio propio, con no pocas corruptelas personales y familiares que le permitieron acumular una fortuna inmensa. Los beneficios de la especulación inmobiliaria producida por los cambios de capitalidad de Madrid a Valladolid, para volver poco después otra vez a Madrid, llenaron las arcas del valido. En aquella época, la ciudad burgalesa de Lerma fue engrandecida, convirtiéndose en corte de recreo, a donde acudían personajes relevantes y artistas como Góngora o Lope de Vega. Su política clientelar le granjeó un círculo de amigos favorecidos, pero también muchos enemigos dentro de la propia corte. El principal de ellos fue el confesor del rey, el dominico Luis de Aliaga. Poco a poco, tras no pocas tensiones, fueron cayendo en desgracia los protegidos del valido. El más significativo de todos fue el famoso Rodrigo Calderón, que acabaría siendo condenado a muerte. Una conspiración contra el valido, encabezada por uno de sus hijos, el duque de Uceda, acabaría con el duque de Lerma, que fue sustituido por su propio hijo. Tras 22 años de reinado, Felipe III murió a la edad de 43 años. Su hijo, Felipe IV, fue el rey de la familia de los Austria que más tiempo gobernó, 44 años. Más refinado que su padre, adoraba el teatro, los bailes de máscaras, la poesía y, desde luego, la caza y los toros. Si Felipe III solo se había casado una vez con Margarita de Austria y fue siempre un marido fiel, Felipe IV acumuló multitud de infidelidades. Se casaría dos veces, con la princesa francesa Isabel de Borbón y luego con su sobrina Mariana de Austria. Las continuas infidelidades de Felipe IV le llevaron a momentos de arrepentimiento, encontrando consuelo en la correspondencia que mantuvo con Sor María de Jesús de Ágreda durante 25 años. De entre sus múltiples amoríos sobresalió una actriz, María Calderón, la Calderona, quien le daría un hijo bastardo, don Juan José de Austria. Dentro de este entorno regio se fraguó una corte pintoresca, frecuentada por bufones y personajes de compañía de la realeza, que con su desgracia física o mental elevaban por contraste todavía más
la irreal magnificencia cortesana. Nadie mejor que Velázquez, el gran pintor retratista de la corte, ha reflejado la extraña dignidad de estos personajes, al mismo tiempo que la patética realidad en la que se insertaban. La actividad de Olivares aliviaba el trabajo del rey, lo que le permitía a Felipe IV dedicarse a variados placeres sensuales o artísticos, con gran disgusto de sus vasallos por esta dejación de funciones a la que achacaron los males que sufría el reino. Felipe IV también delegó el poder en un nuevo valido, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, el personaje más poderoso de España durante la primera mitad del reinado de este rey. El conde duque era un trabajador incansable y de carácter orgulloso. Alternaba fases de depresión con momentos de euforia. Desinteresado a nivel personal, y al menos no tan nepotista como lo había sido su antecesor, el duque de Lerma, Olivares fue en cierto modo un adelantado a su tiempo, con una gran vocación reformista y en todo momento consciente de los graves problemas que afectaban a la monarquía española, a los que luego se enfrentó, eso sí, con mejores intenciones que buenos resultados. Era un verdadero hombre de Estado, un digno rival de Richelieu, en un momento en que Francia y el Imperio Español estaban enfrentados por el predominio de Europa. Olivares puso todo su empeño en mantener los territorios del imperio. Para ello, era necesario acometer reformas en el sistema de gobierno, instituciones, finanzas y sociedad. El conde duque emprendió medidas con el fin de modernizar la economía, moralizar la vida pública y sanear el fisco. Nada más hacerse cargo del gobierno, dictó una serie de medidas contra la corrupción. Ordenó prender al duque de Uceda, acusándole de malversación. Lo mismo hizo con el duque de Osuna, virrey de Nápoles. Los bienes del duque de Lerma fueron confiscados. En el año 1622, un año después de la entronización de Felipe IV, Olivares impulsó un decreto que obligaba a todos los que habían ejercido funciones públicas desde 1592 a proporcionar un inventario de su fortuna. Todos los cargos públicos estaban obligados a declarar su patrimonio al comienzo y final de su gestión. Paradójicamente, en plena época de decadencia económica y debilitación política, la cultura española del siglo de oro brilló en todo su esplendor. El fracaso político no arrastró a una decadencia cultural. Lo cierto es que en el siglo XVII se celebró la hegemonía cultural española en el mundo, una cultura que fascinaba a toda Europa al margen de guerras, conflictos políticos o leyendas negras. Se ha dicho que el deslumbramiento de la cultura española en Europa vino derivada de su propio exotismo y hasta de la imagen intimidatoria o morbosa que conversos y protestantes habían dado de la misma, considerando a la Inquisición como presunto emblema de la identidad hispánica. Pero ni la represión ideológica, ni la discriminación religiosa, ni la limpieza de sangre fueron fenómenos privativos de España. Muchas de sus obras fueron traducidas al inglés, al francés o al italiano. La literatura espiritual, la ascética y la mística brillaron en especial con un alto valor literario. Entre otros, destacaron los nombres de Ginés de Sepúlveda, Mateo Alemán, Miguel de Molinos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Góngora, Lope de Vega o Quevedo. Dentro de este furor francés por todo lo español, El Quijote sería traducido y publicado en casi todas las lenguas europeas. Lo mismo puede decirse de varias obras de Calderón de la Barca, como La vida es sueño. Por su parte, El Criticón, de Baltasar Gracián, tuvo una enorme incidencia en el mundo germánico. Yo, público soberano, sé bien qué papel hará mejor cada uno. Y así irá.
repartiéndolos mi mano. Los autos sacramentales, como el gran teatro del mundo de Calderón, eran de base teológica o filosófica. Por boca de uno de sus personajes, el propio Calderón dio de ellos esta definición. Sermones puestos en verso, en idea representable, cuestiones de la sacra teología. Cuando este papel me dio tu mano, ¿no me dio en él igual alma la de aquel que hace el rey? ¿Igual sentido? Uno de los fenómenos que más deslumbraron en Europa fue la portentosa capacidad de los escritores españoles para construir personajes en forma de arquetipos referenciales. Don Quijote Sancho, el condenado por desconfiado de Tirso de Molina, anticipo del Don Juan Tenorio, el alcalde de Zalamea, la ilustre Fregona, la gitanilla de Cervantes o el pícaro de Guzmán de Alfarache, y tantos otros que trajeron conceptos o ideas tan fundamentales en la historia de la literatura universal como el desengaño, el relativismo moral, el honor como patrimonio del alma, la exaltación del amor. Dadme riquezas a mí, dichas y felicidades, que para prosperidades hoy vengo a vivir aquí. Mis entrañas para ti a pedazos romperé, de mi seno sacaré toda la plata y el oro que en avariento tesoro tanto encerrado oculté. A ti nada te han de dar. De la trascendencia histórica de la cultura del siglo de oro, quizá no fueron conscientes ni los propios intelectuales españoles que, como Cervantes, identificaron más su época como la edad del hierro y no como la del metal áureo. En fin, este mundo triste al que está vestido viste y al desnudo le desnuda. Durante esta época decadente, la situación financiera era angustiosa. Entre 1607 y 1627 hubo suspensiones de pagos en la corona y se publicaron pragmáticas en contra del lujo excesivo, así como una limitación a las fiestas suntuosas de la corte. Iniciativas legislativas que surgieron del propio conde duque de Olivares, pero que a la postre no prosperaron. Como cuando en Madrid, en 1623, se hizo pública por pregón la orden real del alzamiento de las prohibiciones que habían puesto límite a los excesos de vestuario. El lujo desmedido en el vestido, la relación de joyas que se incluían en los inventarios de época, las inversiones artísticas impulsadas por el mecenazgo de algunos o la multiplicación de domésticos y esclavos con su singular variante cortesana de los bufones, serían algunas de las realidades que lastraron a la sociedad hispánica de este periodo. La espectacularidad impregnó en el siglo de oro todos los actos de la vida pública, las juras y besamanos al monarca, las reuniones de los consejos, los autos de fe o los mismos sermones alcanzaron el ámbito de la corte, en donde se impusieron las reglas de etiqueta y el protocolo hasta las más mínimas manifestaciones de la vida cotidiana de la familia real. Muy del gusto de los cortesanos de la época, para quienes la caza era un motivo de diversión, fueron los combates de fieras. Es conocido el que se organizó en el año 1631 en Madrid por el conde duque de Olivares para celebrar el cumpleaños del príncipe Baltasar Carlos, en el que combatieron un león, un tigre, un oso y un toro del Jarama, que los venció a todos ellos, siendo después matado de un arcabuzazo por el propio Felipe IV. El conde duque de Olivares, deseoso de agradar al rey, ofreció a Felipe IV, en el otro extremo de Madrid, otra residencia nueva, el Palacio del Buen Retiro, que tenía lo que le faltaba al viejo Alcázar de Madrid: amplios espacios, jardines, fuentes, estanques, estancias alegres con pinturas de famosos artistas y un teatro en donde se representaban las comedias de los grandes dramaturgos de la época. De este palacio, hoy solo quedan el ala norte y el casón del Buen Retiro, ambos edificios consagrados a museo, y el parque, que lleva este nombre y ocupa una parte del terreno ajardinado del palacio. Desde finales del siglo XVII,
hubo entre los españoles una conciencia clara de la crisis económica en la que se vivía. Durante esta época surgirá la denominada generación de los arbitristas, auténticos diagnosticadores de los problemas existentes que también analizaron sus posibles soluciones. Así, Sancho de Moncada decía que la gente es el reino, mientras que su compañero Fernández Navarrete afirmaba que la despoblación y falta de gente es la mayor que se ha visto y oído en estos reinos, porque totalmente se van acabando. Otros insistían en que la principal causa de la crisis demográfica era el exceso de clero, mientras que algunos recomendaban revalorizar la figura del matrimonio, castigando el adulterio y prohibiendo la prostitución. Por último, hubo los que buscaban limitar la emigración a las Indias. España había alcanzado su techo demográfico hacia los años 90 del siglo XVI, con una población cercana a los 8 millones de habitantes. A partir de esa fecha, la población se estancó. La peste de 1597-1602 generó más de medio millón de muertos, sobre todo en Castilla, el noroeste cantábrico y la Andalucía del Guadalquivir. A esta gran epidemia se sumó otra, la de 1647-1652, que tuvo una especial incidencia en la corona de Aragón y Andalucía, provocando en algunos lugares la pérdida de entre la cuarta parte y la mitad de la población. La primera fue una epidemia básicamente atlántica, mientras que la segunda fue de carácter más bien mediterráneo, y ambas tuvieron efectos catastróficos sobre la población española. La llegada de la plata procedente de América era rápidamente desviada hacia Europa. Las tres cuartas partes del metal precioso que arribaba a España eran propiedad de los particulares, conquistadores, colonos, administradores que regresaban de las Indias o mercaderes que recuperaban el contravalor de sus exportaciones. La balanza comercial española era deficitaria en comparación con la del resto de Europa. Pero la fuga del metal precioso se dejó sentir sobre todo en la Hacienda Real, que absorbía una cuarta parte de toda la plata que se descargaba en Sevilla para hacer frente a sus deudas. El rey gastaba enormes cantidades de dinero en las necesidades acuciantes de su política internacional. El dinero era adelantado por los banqueros extranjeros, los genoveses o los judíos portugueses. De este modo, la plata era acaparada por los grandes financieros para compensar las importaciones europeas y por los poderosos asentistas. Por lo tanto, el oro y la plata desaparecían inmediatamente de la circulación, siendo sustituidos por numerario de cobre. Esta crisis económica devino lógicamente en una gran desigualdad social. La indigencia se radicalizó hasta tal punto que hubo de plantearse la creación de casas de pobres en las que se administraba la caridad, nacionalizándose la asistencia social. La marginalidad dio paso al bandolerismo en el ámbito rural y a un aumento progresivo de la violencia en las ciudades. Aquel fenómeno del vellón, la mala moneda, inundaría el país, contribuyendo aún más al desmoronamiento de la economía y de todo el sistema financiero real. Como escribiera Baltasar Gracián, España acabó por convertirse en las Indias de Europa. La nobleza se dividía en grandes de España e hidalgos, cuyos niveles de vida fluctuaba entre la riqueza más boyante y la pobreza más lacerante. Dentro de esta sociedad en pleno declive, el principal elemento diferenciador fue la población morisca. En el mes de abril de 1609, Felipe III sancionó el Edicto General de Expulsión Definitiva de los Moriscos, por el que fueron expulsados 300.000.
edicto de expulsión que se aplicó primero en Valencia, luego en Cataluña y Aragón y finalmente en Castilla. Después de la conquista de Granada, en 1492, seguían coexistiendo en España dos culturas distintas, la cristiana y la musulmana. Por su parte, los mudéjares se habían convertido en moriscos. Las diferencias entre la cultura cristiana y la musulmana van agudizándose a lo largo del siglo XVI. Pronto, las desigualdades no fueron exclusivamente religiosas, sino que afectaron también al ámbito de la sensibilidad y vida cotidiana. En plena decadencia política y económica, se convirtió en un grupo sospechoso y censurado sobre el que se proyectaron todas las frustraciones sociales de aquel periodo. A pesar de todo, la expulsión de los moriscos no garantizó la homogeneidad religiosa en España. Siguió existiendo un sector judaizante después de 1492. La anexión de Portugal por Felipe II en 1580 reabrió en España la cuestión del judaísmo al tener que absorber un importante grupo de portugueses judaizantes. A partir de la incorporación de Portugal a España, la represión se aceleró. Durante el reinado de Felipe IV, fueron muchos los judíos portugueses que se pasaron a España, apoyados por la política del conde duque de Olivares, al servirse de ellos como asentistas de la corona. La posterior caída de Olivares, que había establecido una salvaguarda sobre estos conversos, los llamados marranos portugueses, significó el inicio de una persecución a ultranza de este grupo heterodoxo. Los campesinos fueron las grandes víctimas de esta crisis, en especial los que carecían de tierras. Alimentados solo con pan y sopas, la población rural sufrió las oscilaciones de la inflación y los apremios fiscales. La olla apenas contenía legumbres, cerdo, cebolla y ajos, aunque la dieta de los hidalgos rurales, como la de Don Quijote, fuera más variada. Una olla de largo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Por su parte, la escasa clase media, desde los artesanos a los comerciantes, se distribuyeron de manera irregular a lo ancho del territorio español. Estas clases medias tendieron más a la emulación nobiliaria que a la acumulación económica. Supo don Alonso que había en Segovia un licenciado cabra, que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, y envió allá el suyo y a mí para que le acompañase y sirviese. La expresión más cínica de ese importante sector social marginal y parasitario de la sociedad española fue en el ámbito urbano la picaresca, que encontró su definición literaria en el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y que con diversas variantes se dejó entrever desde el Rinconete y Cortadillo de Cervantes hasta el Buscón de Quevedo. ¿Nabo hay? No hay perdiz para mí que se le iguale. Coman, que me huelgo de verles comer. ¿No hay carne? ¿Carne? ¿Tienes permiso del médico y del confesor? Grave pecado es comer carne, que es comer sangre. Sabed que a los primeros cristianos, cuenta San Pablo, los tentaban con morcillas para hacerlos pecar. Coman como hermanos, pues Dios les da con qué. No riñan, que para todos hay. Cervantes, al crear la novela corta en castellano, advertía una gran diferencia respecto a las italianas, su carácter moralizador. He les dado el nombre de ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar un ejemplo provechoso. Conocía bien Cervantes la vida de Sevilla, por haber vivido en ella hasta 1599, en que se declaró la peste. Demostró ser un buen conocedor de la hampa sevillana, como lo demuestra en la descripción que hace del patio de Monipodio, en Triana. Se trata de un prodigio de observación de la vida de los maleantes
que infestaban la populosa capital bética. Como Velázquez, cuando pinta borrachos, bufones o hilanderas, Cervantes retrató con simpatía aquel inframundo, presentando con indulgente visión de artista y hombre bueno las trapacerías de aquel abigarrado microcosmos de pícaros o hampones. Empezad a contarme vuestro ejercicio. ¿De qué familia sois y de dónde venís? El ejercicio ya está dicho, pues venimos ante vuestra merced. La patria no me parece de mucha importancia decirla, ni los padres tampoco. La palabra pícaro proviene del pinche de cocina, el que picaba la carne. Los pícaros o picaños eran aquellos pobres muchachos dedicados a recaderos, pinches, esportilleros y matarifes. La obsesión por conseguir el alimento diario caracterizó a la novela picaresca, lo que constituye un fiel reflejo de la preocupación principal de una gran parte de la población de la época, ocupados en evitar el tan habitual ayuno con mil y una tretas. Y esto ocurrió en el siglo de oro, cuando alguaciles y escribanos competían en picardía con los propios granujas. Y el noble era jugador, tramposo y truán, y la gran señora hipócrita y liviana. Como dijo Gregorio Marañón. Monseñor, si vos lo decís, estáis muy cerca del Papa. Y el Papa muy cerca del corazón de vuestro rey. A mediados del siglo XVII, el clero representaba el 1,5% respecto del total de la población, con predominio relativo del clero regular, frailes y monjas en número muy equitativo sobre el clero secular. La orden religiosa con mayor número de miembros era la franciscana, seguida de la dominica. La renta global del clero ascendía a unos 10 millones de ducados, en torno a una sexta parte de la renta total del país. Esta renta estaba muy mal repartida entre arzobispados, como los de Toledo y Sevilla, con grandes propiedades inmobiliarias y sustanciosos cobros de diezmos y capellanías de auténtica hambre. El Vaticano es pobre, mi querido secretario. Ya sabéis que nuestras riquezas no se miden en onzas de oro. Yo me retiro para no estorbar tan elocuente sobremesa. Ay, si yo pudiera tener... Las directrices del Concilio de Trento no rectificaron la conducta del clero, que con frecuencia practicaban la usura, portaban armas y llevaban una vida privada nada edificante. Pese a todo, el siglo XVII sería un periodo de abundancia de santos. Santos que pintara con maestría Zurbarán y que esculpieron los artistas Martínez Montañés, Alonso Cano o Pedro de Mena. Mientras que en el siglo XV y XVI solo hubo dos canonizaciones, en el XVII hubo un total de 23 beatificaciones y 20 canonizaciones. En el año 1622 se canonizó a Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, entre otros. Con la exaltación de la santidad, refulgió en esta época la conjugación de una religiosidad popular con otra oficial. La afición por la milagrería se desbordó, y así, por ejemplo, en el siglo XVI se publicaron más de 150 relaciones de presuntos milagros que reflejaban una devoción popular que sin duda tuvo también elementos de huida de la dura problemática social en que se vivía. La Iglesia censuró algunas formas de cultura popular, pero también tendió a integrar determinadas supersticiones dentro del barroco ceremonial católico. La Iglesia procesó, eso sí, casos flagrantes de histeria religiosa, en especial provenientes de las falsas beatas que van a proliferar en esos años. El caso más significativo de histeria religiosa fue el de las monjas del convento de San Plácido en Madrid, inducidas por su propio confesor, el padre benedictino García Calderón. La Inquisición controló estas situaciones con una calculada ambigüedad que se puso en evidencia en su actitud ante las presuntas brujas. En España, la caza de brujas fue un fenómeno menor en comparación con la Europa central y Francia.
Los reyes católicos habían logrado la unidad territorial de las coronas de Castilla y Aragón bajo un gobierno único. No obstante, bajo el cetro de una monarquía unificada, los diversos reinos en aquel periodo mantuvieron sus regímenes políticos y socioeconómicos propios. Más tarde, los reinados de Carlos V y de Felipe II impulsarán un reforzamiento de la identidad nacional española con el empuje de elementos comunes como fueron la lengua, la memoria histórica o la conciencia providencialista de la función de España en el mundo. Pero los esfuerzos uniformadores de Felipe II se saldaron con un notable fracaso. El mejor testimonio de ello son las alteraciones aragonesas ocurridas en el año 1591. Por otro lado, la monarquía de Felipe III introdujo cierta relajación en la conflictiva dialéctica centro-periferia, al mismo tiempo que se intentaba rebajar la tensión de una política internacional de guerra sostenida en múltiples frentes como la que había llevado a cabo Felipe II. La línea intervencionista de su padre sería sustituida por una estrategia conservadora que culminaría en la firma de las paces con Francia e Inglaterra, la tregua con los holandeses y la búsqueda de fórmulas negociadoras para conseguir la paz en Italia. Felipe III buscó superar la confrontación entre absolutismo o constitucionalismo en España. La irrupción del conde duque de Olivares en el poder rompió de manera definitiva el frágil andamiaje, tanto nacional como internacional, elaborado en época de Felipe III. La Guerra de los 30 años supondría la reapertura de la lucha abierta de España contra los Países Bajos y la confrontación con Francia a partir de 1635. La política exterior agravó aún más la crisis financiera. La guerra con Francia estimuló la presión fiscal y el esfuerzo por aumentar la contribución militar de todos los reinos de la monarquía a través de la unión de armas. ¿En busca de la gloria? Sin duda la alcanzaréis antes que la paga. Firma. Las Cortes catalanas de los años 1626 y 1632 rechazaron las imposiciones fiscales y militares de Olivares. El año 1640 sería otro annus horribilis para la monarquía hispánica. A la sublevación de Cataluña, en junio de ese mismo año, con el Corpus de Sangre, seguiría la Revolución Portuguesa en diciembre con la proclamación del Duque de Braganza como rey de Portugal con el nombre de Juan IV. Aún habría de añadirse las revueltas andaluzas del duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte en el verano de 1641. Y por último, los disturbios napolitanos y sicilianos de 1647. Esta situación, ciertamente caótica e ingobernable, implicó que Portugal nunca más volviera a vincularse a la monarquía española y que Cataluña se echara prácticamente en los brazos de Francia, prolongando su separación de la monarquía española hasta octubre de 1652. Ante esta caótica situación, el conde duque de Olivares se vio obligado a presentar su renuncia en el año 1643. Ese mismo año, los tercios imperiales sufrieron su primera derrota estruendosa dentro del escenario europeo en la batalla de Rocroi. La situación era dramática. España ciertamente estaba tocando fondo a mediados del siglo XVII. Un imperio tan extenso era imposible de mantener y condenaba a la monarquía a una permanente invertebración. Lo expresaba muy bien este sermón de la época. Esta es la vida de un rey. Con las manos escribiendo, con los pies caminando, el corazón repartido en hilos. Un hilo en Flandes, otro en Italia, otro en África, otro en el Perú, otro en Nueva España, otro en los ingleses católicos, otro en la paz de los príncipes cristianos, otro en las aflicciones del imperio.
qué atención tan grande a diversos gobiernos y peligros? Que se quebró el hilo de las Indias, prisa a atarlo. Que se quebró el hilo de lo de Flandes, correr a atarlo. Velázquez, gracias a la maestría de su pintura, pasó de unos modestos orígenes hidalgos a ocupar puestos importantes en la administración palaciega. Ese empeño suyo por alcanzar la hidalguía y certificar la limpieza de sangre de su linaje indica hasta qué punto compartía la mentalidad de los españoles de su tiempo. La rendición de la plaza holandesa de Breda se relaciona con una comedia dramática de Pedro Calderón de la Barca. La rendición tuvo lugar el día 2 de junio de 1625 y la entrega de las llaves de la ciudad por el gobernador holandés Justino de Nassau se realizó 3 días más tarde. La recibió el general jefe de los tercios de Flandes, Ambrosio de Espínola, de ilustre familia genovesa, a quien, según la tradición, el rey había enviado un lacónico mensaje: Marqués de Espínola, tomad a Breda. Esta entrega de las llaves no la había visto Velázquez más que en el teatro. Cuando Espínola contesta al gobernador que se las ofrece sometido: Justino, yo las recibo y conozco qué valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Durante mucho tiempo se ha sostenido que la cabeza con chambergo de plumas que aparece entre el caballo y el borde derecho del cuadro era el autorretrato de Velázquez. Tras los jefes aparecen los temidos soldados de los tercios, patilludos y bigotudos, y sobre sus sombreros asoman las lanzas que han dado sobrenombre a este cuadro. Pero la ciudad de Breda no permanecería mucho tiempo en poder del Imperio Español, pues 12 años después, en 1637, los holandeses recuperaron de nuevo la ciudad y esta vez de forma definitiva. El Tratado de Westfalia, 1648, en el que España reconoció la independencia de los Países Bajos, fue la primera señal de que el Imperio Hispánico ya no ostentaba la hegemonía europea. Este tratado puso fin a la Guerra de los 30 años. España purgaba la evidencia de muchos problemas que se arrastraban desde comienzos del siglo XVI. Unos gastos militares excesivos que constituían la mitad del presupuesto de la corona. Una dependencia exclusiva de las minas de metal precioso americano. Una obsesión por la imagen exterior que reflejará serios problemas de identidad y una fijación redentorista respecto a la Europa católica que implicaba un nacionalcatolicismo mantenido contra viento y marea y al margen de los propios criterios pontificios de Roma. Terminado este periodo, solo se habían perdido Portugal, los Países Bajos del Norte, Jamaica y 2 provincias catalanas más allá de los Pirineos, el Rosellón y parte de Cerdaña. El Imperio Español se tambaleaba, pero aún se mantenía con la mayoría de sus posesiones intactas. Teología de la pintura, llamó Luca Giordano a esta pintura de Velázquez. El cuadro encierra un mundo complejo y enigmático que ha intrigado a numerosos críticos. La infanta Margarita ocupa el centro de la composición, ya que en el momento que Velázquez pintó el cuadro era la heredera de la dinastía. Junto a ella, 2 meninas se inclinan y dejan ver al fondo, reflejados en un espejo, a los reyes Felipe IV y su segunda esposa, Mariana de Austria, a los que al parecer está retratando el pintor. Todas las miradas convergen en los monarcas. El juego de las miradas de los personajes es un fascinante engaño al que contribuye la maestría con la que Velázquez utiliza la luz y la prodigiosa profundidad del espacio. Se conocen los nombres de todos los personajes que acompañan a la infanta Margarita.
doña María Agustina Sarmiento y doña Isabel de Velasco, las Meninas, nombre de procedencia portuguesa que da título al cuadro. Junto a esta última, Maribárbola, una enana de origen alemán que también mira hacia nosotros, y un enano tan bien proporcionado que se puede confundir con un niño, Nicolás de Porto Santo o Nicolasito, que mantiene su pie izquierdo encima del perro. El dualismo entre sueño y realidad es muy propio de la sociedad española del siglo XVII. Así se muestra habitualmente en las obras de arte, desde Velázquez a Calderón o Quevedo, que escribió: hay muchas cosas aquí que parecen existir y tener su ser, y luego no son más que un nombre o una apariencia. Quizá la actitud digna de Don Quijote consiste en dar aspecto de firmeza al suelo que se nos hunde, o en sentirse fuerte cuando se es débil. Lo cierto es que lo religioso hispano culminó en el éxtasis, en sublimes contemplaciones o en generosos heroísmos. El ingenioso hidalgo no pudo resucitar la vida caballeresca de antaño en defensa de los ideales medievales de justicia y equidad, y perdió la razón. Las mentes más agudas del siglo XVII sabían que España había fracasado en su intento de dominar a Europa. Hallaban el país vacío de sustancia vital. No veían remedio ni solución objetiva. Las palabras de Baltasar Gracián son realmente certeras. Llegó el encarecimiento de un gran político a decir que el remedio de esta monarquía, si acaso declinase, no era otro sino que resucitase el rey católico y volviese a restaurarla. El tono de Gracián era amargo y desilusionado. Su pesimismo no es menos feroz que el de Quevedo. Si se deja a un lado el consuelo religioso, esa desesperación se torna en un pesimismo metafísico. Al principio de El Político, Gracián seguía obsesionado con Fernando el Católico. Opongo un rey a todos los pasados. Propongo un rey a todos los venideros. Don Fernando el Católico, aquel gran maestro del arte de reinar, el oráculo mayor de la razón de Estado. Quevedo, por su parte, advertía que lo mismo que España se había hecho señora de muchos, así sería de tantos enemigos envidiada y perseguida, necesitando continua prevención y cuidado. No quise escucharme. Se tenía la impresión de hallarse en un mundo vacío, lo mismo que los ascetas, los autores de la novela picaresca y muchos personajes del teatro de Calderón de la Barca. Los autos de fe y la lidia de toros bravos se convirtieron en espectáculos nimbados de significación sagrada. La religión constituía, sobre todo, un elemento de subsistencia diaria para una sociedad marcada por las crisis demográfica, política y económica.